Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia de nuestra Semana de la Ciencia en el campus de Alcoy. Semana de la Ciencia que cuenta con la colaboración un año más de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y conferencia, ayer disfrutábamos todos de esa mirada violeta de Marina Subirats. Y hoy vamos a trasladarnos todos hasta los ojos de un escriba. Vamos a conocer, por ejemplo, vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de saber si era zurdo o diestro. ¿Quién nos lo va a descubrir? Pues Lucía Díaz Iglesias, la tenéis en vuestras pantallas, está ya con todos nosotros. Lucía, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y antes de entrar de lleno a descubrir ese, entre otros muchos secretos, y a entrar de lleno en tu investigación, permíteme, hacemos un poquito de presentación de quién es Lucía Díaz Iglesias. Lucía es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, con una tesis centrada en los mitos y las tradiciones religiosas locales del Egipto antiguo. Actualmente trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige un proyecto de investigación centrado en los agentes que están detrás de la copia de textos en tumbas, los propietarios de las mismas y los escribas. Es subdirectora del proyecto Yehudit, cuya misión es excavar, restaurar y publicar un conjunto de monumentos funerarios enclavados en la necrópolis tebana, en Luxor. Sus campos de interés son la filología material, la mitología, la literatura funeraria, la religión, la historia local y la ideología de la realeza. Hecha esta pequeña presentación, Lucía, comenzamos a disfrutar también, seguro, como lo hicimos ayer con Marina Subirás y como también todos aquellos que hayan podido ver ya la entrevista que te hacíamos en el marco de esta Semana de la Ciencia lo habrán hecho. Pero no sin antes agradecerte, por supuesto, tu participación en esta Semana de la Ciencia, esta charla que a lo largo de los próximos minutos, como decía, nos va a descubrir muchísimos secretos y nos va a hacer disfrutar de nuevo de esa cultura egipcia. Lucía, adelante. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a Luis, a Nuria, a Manolo, a las personas que estáis detrás por contar conmigo y gracias también al público que, aunque no podemos vernos las caras y esto no ha podido ser presencial, pues bueno, podemos disfrutar online de este tipo de actividades, ¿no? Y creo que tengo que compartir la pantalla, ¿no? Para enseñaros el PowerPoint. A ver, dime si se ve bien y lo pongo. A ver. ¿Se ve la Perfecto. pantalla? Sí. Analizar los textos egipcios con los ojos, como decíamos, de un escriba. Vale, perfecto. Bueno, pues os voy a contar un poquito cómo he distribuido los contenidos para que siempre sepáis dónde vamos a estar. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a pasar a una parte que es un poco más teórica, que me interesa señalar cuáles son los interrogantes de los que parte mi investigación. Y luego vamos a aplicar estas ideas a la parte más práctica, ¿no? Vamos a ver a qué fuentes estoy aplicando la parte más teórica, ¿no? ¿Cuáles son los documentos con los que yo trabajo? Y luego, ¿qué hago con esos documentos? ¿En qué consiste el trabajo de campo? Así que después de una pequeña introducción va a tener tres pequeños bloques y en los que iremos haciendo, ¿verdad, Luis? Corrígeme si me equivoco, pequeñas pausas, Efectivamente, ¿no? Para pequeñas pausas para cómo hicimos ayer y haremos en cada una de las conferencias dar la voz a quienes nos siguen a través de sus pantallas, a través de este canal de YouTube de la Semana de la Ciencia. Preguntas abiertas a todo el público en el momento que la tengáis, la podéis escribir en el chat de esta conferencia, efectivamente, Lucía. Vale, fenomenal. Bueno, pues empiezo entonces con la introducción. Una parte importante de la actividad que desarrollo en el campo de la egiptología tiene que ver con el estudio de las fuentes del ámbito funerario. Y con esto me refiero a textos que muchas veces están acompañados de imágenes que se pusieron por escrito para ayudar al difunto a alcanzar el más allá
y sobrevivir en él en las mejores condiciones. Pensad que los egipcios creían en la existencia después de la muerte y entonces se crean toda una serie de composiciones para, como digo, llegar al más allá y superar todos los peligros que entraña una vida post-mortem y poder alcanzar una serie de metas. Bueno, estos documentos, como tenéis en pantalla, se escribieron sobre una gran cantidad de soportes y también se transmitieron a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, el estudio de los textos funerarios se ha centrado más en su contenido, o sea, se ha intentado extraer de ellos información acerca de las creencias religiosas, de la mitología, de la existencia en el más allá. También se han hecho lo que llamamos estudios de transmisión textual, es decir, se analizan las transformaciones que van experimentando con el tiempo estas composiciones desde las versiones más tempranas hasta las más recientes. O también pues, se han hecho estudios de los aspectos formales, cuál es la escritura, la estructura, qué tipo de vocabulario se utiliza. El problema es que este tipo de estudios sobre las fuentes escritas ha tendido a separar el texto de su contexto, porque no ha tenido en cuenta el soporte en el que aparece. Por ejemplo, cuando se analizan estas pequeñas inscripciones predinásticas que estarían puestas, por ejemplo, los agujeros que veis era porque se pasaba un hilo alrededor suyo y estos son etiquetas que se adjuntaban, por ejemplo, a recipientes para indicar cuál era su contenido, el propietario o la persona a la que se enviaba. Entonces se analizan así. Y yo me acuerdo el impacto que me dio al ver en un artículo de una investigadora que se ha dedicado mucho a este tema cuando publicó esta imagen, porque muchas veces hemos perdido incluso las dimensiones que tienen los objetos y se nos olvida que son algo material. O sea que muchas veces hemos dejado de lado todas las características físicas que tiene un texto y con esto me refiero al tamaño de los signos, a la orientación, a la presencia de errores y correcciones. Fijaros que si volvemos a unas etiquetas predinásticas que cada vez van siendo más complejas porque transmiten más información, la imagen que tenéis a la derecha es cómo estaría publicada, borrando, digamos así, como todo el ruido y dejando solo los signos. Mientras que análisis más actuales lo que se dedican es a estudiar en profundidad la superficie. Y si veis en la parte de abajo, por ejemplo, hay marcas de borrado. O sea que este texto ha sido corregido. Entonces, todas las características físicas que tiene una fuente escrita en realidad son fundamentales para nosotros porque nos abren una nueva dimensión de los textos, porque nos permiten acercarnos a las condiciones materiales en las que se pusieron por escrito y también a los protagonistas que están detrás de la copia, que son los escribas. Así que de estas reflexiones nace mi trabajo en varios proyectos en Luxor, al sur de Egipto, que están centrados en cámaras funerarias decoradas con textos para el más allá. Por un lado, trabajo en el proyecto Yehuti, que lleva ya 20 campañas y yo me incorporé desde 2013. Y luego, este año he puesto en marcha un proyecto de investigación propio para analizar la figura de los agentes, como ha dicho Luis, de los escribas y de los propietarios de las cámaras funerarias. Pero antes de meterme un poco en faena, cuando me refiero a cámara funeraria, ¿a qué estoy aludiendo, ¿no? Ya sabéis que las tumbas egipcias, sobre todo aquellas pertenecientes a la élite, bueno, pues tienen dos partes. Tienen una parte accesible, que sería toda esta, que lo llamamos superestructura, y que esto sería un lugar de conmemoración del difunto, de visita de familiares, de realización de rituales, y luego tiene una parte subterránea, que es esta de aquí, que no sería accesible, no podría ser transitable, porque allí se encontraba el cuerpo del difunto y muchas veces, a partir de un determinado periodo, pues estaba acompañado de textos funerarios, ¿no? Bueno, terminada esta pequeña introducción, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de cuáles son los interrogantes de los que parte mi investigación. Y como os he ido comentando, en las últimas décadas el estudio de las culturas manuscritas, hablamos de culturas manuscritas para distinguirlas de aquellas donde ya está en uso la imprenta y se reproducen los textos, no se tienen que poner a mano por escrito, ¿no? Bueno, pues el estudio de las culturas manuscritas ha dado un giro al asumir que más allá del contenido de un mensaje,
la forma material que tiene y toda una serie de aspectos físicos afectan al modo en que se entienden y se interpretan los textos. Y como venimos diciendo, los textos no pueden entenderse como discursos abstractos, ¿vale? Sino que hay que dar importancia a una serie de factores. ¿Y cuáles son estos factores? Bueno, pues tenemos los soportes y hay que entender tanto las materias primas como la forma de trabajarlas, las superficies, lo iremos viendo. ¿Cuáles son los utensilios de escritura que se están empleando, ¿no? En este caso hablaremos de una especie de juncos con los que los egipcios creaban como pinceles para escribir con tinta sus textos. También tenemos una serie de técnicas de marcado, volvemos a la etiqueta predinástica, hasta lo que veníamos hablando, y los signos de escritura bien se pueden añadir o bien se puede sustraer de la superficie, por ejemplo, cuando se hace una inscripción incisa, ¿no? Pero no solo tenemos que tener en cuenta la escritura en sí, como hemos visto, hay que ver si hay signos de borrado, de reutilización, porque todo ello es importante. También hay que tener en cuenta el formato que tiene un texto. Pensad en aspectos como el color de los signos, su tamaño, su posición, su orientación, su disposición, si son visibles. Por ejemplo, aquí tenéis, esto es una escena de una tumba donde se escribió un graffiti de una persona que estaba visitando la tumba. Bueno, pues en qué parte del registro está, si pilla la altura de los ojos, cómo interactúa con otros elementos de la decoración. No todas estas cosas son importantes. A nivel de escritura, pues también podemos analizar cómo es la ortografía y la paleografía. Si hay elementos iconográficos, lo que llamamos las viñetas, también es fundamental porque las imágenes y el texto están muy interconectados. Y luego podemos pensar en otros elementos que llamamos paratextuales que acompañan al texto, como pueden ser los títulos, los colofones, etc. Así que todos estos elementos no solo están añadiendo un significado extra al mensaje, sino que para nosotros son fundamentales porque nos dan datos sobre el contexto en el que se decora un objeto, contextos, y nos dan datos sobre las personas que están detrás de todo el proceso. Y aquí me interesa resaltar dos aspectos. Esta idea de que los textos, o ya vamos a hablar de objetos con textos, ¿vale?, son más que palabras. Y también la idea de proceso. Porque la escritura es un proceso material y es un proceso mental que ha dejado unas huellas que nosotros podemos estudiar para llegar a las personas que están detrás, a los escribas, ¿vale? Entonces, todas estas ideas, manuscritos más que palabras, escritura como proceso y un proceso que se inscribe en un marco histórico, social y cultural dado, me interesa resaltarlas y las iremos viendo a lo largo de la charla. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, pues el problema fundamental es que solo hemos conservado los productos finales. Por eso se nos olvida que es un proceso, solo tenemos el resultado. Y también que los egipcios antiguos, bueno, pues no describieron en sus fuentes, por ejemplo, aspectos de cómo circulaban los textos, cómo se decoraba una tumba, cómo trabajaban los escribas o cuál era su grado de formación. Ahora bien, si nos fijamos en los pequeños detalles de los textos, de los soportes, podemos ir viendo poco a poco las marcas que contienen, podemos ir siguiendo la mano del escriba cuando traza los signos, cuando recarga de tinta, fijaros cómo se ve muy bien cómo la tinta se va desvaneciendo desde signos muy oscuros hasta otros mucho más claros y aquí tiene que volver a recargar de tinta, ¿no? Eso nos va a ir proporcionando una información. Podemos seguir la mano del escriba cuando borra, no sé si aquí veis detrás que hay un pasaje Ajá. borrado y completamente reescrito, ¿no? O sea, todo esto, como digo, nos va a ofrecer datos. Incluso podemos llegar a conocer en qué condiciones materiales se produjo la manufactura de un texto. Por ejemplo, cuáles eran las fuentes de iluminación, si el escriba estaba sentado, si estaba de pie. Incluso podemos extraer conclusiones de cuál era su grado de formación, si estaba entendiendo el texto que estaba copiando. Como digo, esto lo iremos viendo en los siguientes bloques. Así que el giro que ha supuesto esto que llamamos la filología material o la nueva filología es de concepto, ¿vale? Pero también ha venido propiciado por una serie de avances en nuevas tecnologías que nos dan la posibilidad de estudiar los documentos antiguos con un nivel de detalle sin precedentes, absolutamente. Y gracias a técnicas de análisis no destructivos, a sistemas de fotografía digital avanzado, pues hoy en día podemos documentar en 2 y 3 dimensiones los objetos de una forma, como digo, que hasta ahora no se podía hacer. Podemos ver cómo se fabricaban las tintas e ir más allá de lo que el ojo humano es capaz de registrar.
Así que partiendo de todas estas premisas, los proyectos que estoy desarrollando pretenden dar respuesta a una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se transmitían los textos funerarios? Yo me centro en cámaras funerarias, pero en realidad en estas cámaras estamos, como digamos, como que al final de un proceso de transmisión mucho más largo que comenzaría en las bibliotecas de los templos y que termina en una versión monumental que es la que encontramos en estos espacios tridimensionales de una versión monumental de los textos, ¿vale? También, ¿cuál es el proceso intelectual y mental que está detrás de la decoración de una cámara funeraria? También me interesa saber quiénes son los escribas y si podemos aproximarnos a ellos a nivel de colectivo y a nivel individual. A nivel de grupo, por ejemplo, cómo eran sus condiciones de trabajo o cómo era su formación. Y a nivel individual, lo que me interesa saber es si podemos llegar a identificar manos de escriba y saber cuántas personas participan en la decoración, por ejemplo, de una cámara funeraria. O cómo interactúan con los textos que copian, si los entienden, si los modifican. Y por último, ¿qué sabemos de los patronos, de los propietarios de las tumbas? Si, por ejemplo, pues, el estatus socioeconómico, la profesión del propietario de una tumba, sus conocimientos religiosos, pues están influyendo en los textos que eligen para que le acompañen en el más allá, o si, por ejemplo, todos estos factores hacen que tengan más acceso que otras personas a un repertorio concreto de textos o no. Entonces, terminado este primer bloque, vamos a ir de la teoría a la práctica y ver cómo se materializan estas ideas. Pero si te parece, Luis, si a alguien le ha quedado alguna duda sobre esto que he explicado, un poco más de teoría y de interrogantes que guían la investigación. Yo la primera reflexión, antes de poder pasar a cuestiones de quien nos ve, la primera reflexión, Lucía, es que conocemos mucho de la cultura egipcia, pero nos queda todavía mucho más por descubrir. Comentábamos antes que nos apasiona, y tú estás trasladando esa pasión como investigadora del campo, pero a la sociedad en general siente una especial atracción por descubrir esos secretos que hay, por ejemplo, de esas cámaras funerarias, de esos textos de los escribas. Y la ha sentido siempre, pero no sé si en estos momentos quizá más esa atracción, esa curiosidad por descubrir qué hay detrás de esas figuras, si había uno o dos escribas, si por qué borró esta parte. Sí, exacto. A mí es que siempre me ha llamado la atención que como tenemos el resultado final, se nos ha olvidado todo el proceso, desde la educación hasta el trabajo más práctico, ¿no? Y los propios egipcios, por ejemplo, lo importante para los egipcios es ser un escriba, no cómo se llega a ser un escriba. Eso no nos lo han dejado puesto por escrito, no tenemos un manual de cómo se educaban los escribas. Entonces tenemos que ir reconstruyéndolo casi como en una investigación casi como el FBI, ¿no? A partir de huellas muy pequeñas, pues ir tirando del hilo para recomponer. No sé y a partir de tecnología muy avanzada, como comentabas hace escasos segundos, vamos, que es vuestra gran aliada en proyectos como el que llevas a cabo actualmente. Sí, eso ha supuesto una revolución verdadera en los últimos años. La verdad es que en todos los campos. Yo me estoy refiriendo a textos del Egipto antiguo, pero en el mundo medieval, incluso en época moderna. Luego os pondré también al final una investigación que se está haciendo con manuscritos de Lope de Vega. Y parten de la misma premisa, que los manuscritos guardan mucha información que podemos analizar, pues eso, con técnicas químicas no destructivas para saber cómo se componen las cintas, incluso con fotografías y con filtros, incluso con Photoshop, podemos ir mucho más allá de lo que antes éramos capaces de ir, ¿no? Pasamos a los casos prácticos. Seguimos con la charla, Lucía, si no hay preguntas, que veo que en estos momentos no. Continuamos con tu conferencia. Fuentes, vale. Características comunes. Perfecto. Bueno, pues como digo, vamos a pasar un poco a ver cómo se materializa todo esto que hemos estado viendo en el primer bloque, ¿no? Y vamos a irnos directamente a Luxor. Este es el paisaje que yo tengo cuando estoy allí normalmente en enero y febrero de cada año. Y es un proyecto que parte de la comparación de varias cámaras funerarias que son contemporáneas. En principio me centro en dos de ellas,
Pero la idea es prolongar estas investigaciones que ahora mismo están en curso, prolongarlas en el futuro para dar cabida a 4 ejemplares y poder tener como una visión más de conjunto. Y estos ejemplares no están escogidos al azar, sino que son los monumentos privados funerarios más importantes de la primera mitad de la dinastía XVIII. Nos encontramos más o menos en la primera mitad del siglo XV antes de Cristo, y son los más importantes porque tienen un programa textual de los más extensos conocidos. En realidad, muy pocas cámaras funerarias privadas fueron decoradas, y de los 9 ejemplares que conocemos, bueno, pues yo he elegido los 4 que tienen, como digo, el programa más amplio, que están en mejor estado de conservación y en los que también vengo desarrollando trabajo, ¿no? Desde 2013, o en las cámaras que tenéis, digamos, en el centro y a la derecha, pues solo desde 2019. Y bueno, esto en realidad forma un conjunto bastante coherente de fuentes a nivel cronológico, geográfico, tecnológico, social e incluso de contenido, pero a la vez tienen unas pequeñas diferencias. Entonces os voy a explicar cuáles son las características comunes y las características singulares, ¿no? Uh-huh. No sabía si se había cortado, vale. Bueno, pues a nivel cronológico, los propietarios de las tumbas están documentados en una época que abarca los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III. A la muerte del rey Tutmosis II, el monarca gobernante habría sido Tutmosis III, pero era demasiado pequeño, entonces aparece la figura de la regente, que es la esposa del monarca en ese momento, Hatshepsut, la famosa reina, que en un principio empieza siendo regente y después asume el título de rey, hasta que desaparece de la escena política y ya queda en solitario Tutmosis III. Bueno, esta época del Reino Nuevo, que es de gran esplendor, Egipto vuelve a convertirse en uno de los actores de la escena política del Próximo Oriente, están documentados nuestros propietarios. Estas rayitas verdes que veis abajo es cuando está atestiguada la última vez que sabemos algo de ellos, lo que quiere decir que construyeron sus tumbas antes de desaparecer de los documentos escritos, ¿no? Y seguramente lo hicieron pues en un marco que va del 1470 al 1450 antes de Cristo. Esto para nosotros es interesante porque normalmente, si tenemos en cuenta que una generación vienen a ser entre 20 o 25 años, es probable que los mismos círculos de escriba estuvieran participando en la decoración de las 4 cámaras funerarias. Si nos vamos a nivel geográfico, bueno, pues nos vamos a la zona del sur del país, nos trasladamos a Tebas, a la necrópolis tebana que tenéis aquí. Esto es la orilla occidental donde están las necrópolis, y las tumbas se encuentran en 2 zonas, una que se llama Sheikh Abdel Gurna y la otra que se llama Drabu el Naga, que están bastante cerca entre sí. Si nos fijamos en el nivel tecnológico, bueno, pues la decoración de las 4 tumbas se hizo siguiendo la misma técnica y usando el mismo sistema de escritura. Es decir, los textos se copian con tinta roja y negra sobre una capa un poco blanquecina de estuco, y se usa un instrumento vegetal que sería el junco ese que hemos visto al principio. Bueno, el sistema de escritura empleado es lo que llamamos jeroglífico cursivo. Aquí brevemente explico que en Egipto existen varios sistemas de escritura. El jeroglífico es aquel que nos es como es el más pictográfico, donde vemos signos que tienen una forma muy definida, que presentan numerosos detalles interiores. Luego está el hierático, que serían estas columnas que tenéis aquí debajo, ¿vale? Donde los signos cada vez son más esquemáticos, se pierde ese referente de la realidad. Bueno, pues a medio camino entre lo más pictográfico y lo más abstracto está lo que llamamos el jeroglífico cursivo, que es esta columna que tenéis aquí. Todavía seguimos reconociendo determinadas formas, por ejemplo, veis pájaros, ¿no? Aquí. Pero los signos cada vez tienen menos detalles interiores. Bueno, pues las cámaras, como digo, están ejecutadas toda la decoración con este sistema de escritura a medio camino entre el jeroglífico y el hierático, y luego veremos la importancia que eso tiene. A nivel de contenido, bueno, pues hay que distinguir entre 2 grupos de textos que se utilizan en la decoración. Nos vamos a encontrar con textos funerarios que utilizan los personajes privados de forma contemporánea, lo que llamamos el libro de la salida al día, que seguramente os suene más como libro de los muertos, ¿no? Y otra serie de composiciones más antiguas, que son los textos de las pirámides y de los ataúdes. Estos son textos funerarios que se componen, como he dicho al principio, para ayudar al difunto a acceder a la vida que le espera después de la muerte y a disfrutar de las mejores condiciones en el más allá.
pero también tenemos otro conjunto de textos que llamamos libros cosmográficos que solo están en uso por parte de la realeza y que describen el viaje del sol por las 12 horas de la noche. Y esto es importante porque dentro de nuestras cuatro cámaras funerarias vamos a ver cómo hay un personaje privado que está muy cerca del monarca, el visir, que se deberá apropiar de composiciones funerarias que usa la realeza para su tumba. Y a nivel social, pues aquí os presento a nuestros cuatro propietarios, ¿vale? Estamos ante los más altos funcionarios del periodo, veis el visir es la cima de la administración en Egipto. Están todos ellos, estos tres, están muy cercanos al rey. Están vinculados con los templos, es decir, que tienen conocimientos de textos funerarios y seguramente gracias a los cargos que detentan, pues tienen suficientes recursos materiales y humanos para decorar y construir sus monumentos funerarios. Pero además el grupo está internamente jerarquizado porque aquí nuestro propietario de abajo, Amenemhat, es el intendente del visir, de aquí el que tenemos arriba. Eso significa que le lleva las finanzas, ¿no? Y esta circunstancia, pues lo que nos va a permitir saber es si en función del estatus que tiene un patrón tiene más acceso a una serie de textos o a escribas más cualificados, ¿vale? Esto es lo que me interesa a nivel social de los propietarios. Y si hemos visto las características comunes, pues las cámaras funerarias tienen también unas características específicas. Así que creo que lo mejor es hacer un recorrido por las tumbas para enseñaros un poco cuáles son las dimensiones y cuál es la extensión que tiene el programa decorativo para que os situéis donde realizo la investigación, ¿no? Empezando por lo que llamamos la tumba de Yehuti, que fue supervisor del tesoro, supervisor del trabajo en monumentos, es decir, esta persona era como el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas, ¿no? Contemporáneo. También supervisor del ganado de Amón. Y su cámara funeraria es accesible desde la parte más interna de la superestructura. Se entra por aquí a la tumba, ¿vale? Se recorre un pasillo, se llega a la capilla y aquí se inicia un pozo, una antecámara y un segundo pozo que nos lleva aquí a la cámara funeraria. Pensad que estamos casi a 13 metros de profundidad. Y esta cámara fue descubierta en 2009 por un equipo español, el proyecto Yehuti, dirigido por José Manuel Galán, y tiene sus paredes y techo completamente decorados con textos funerarios, con el repertorio más amplio que conocemos hasta el momento de textos pertenecientes al libro de la salida al día. Lo que veis aquí es un capítulo copiado detrás de otro y solemos distinguirlo porque acaban en rojo y bueno, se deja un espacio y empieza el siguiente capítulo. Como veis, todas las paredes y el techo, que es esto que está aquí, estaban decorados. El techo sufrió deterioro y una parte del trabajo que estoy llevando a cabo, bueno, pues consiste en juntar los fragmentos que se encontraron en el suelo y poder recomponer poco a poco cómo sería la decoración original. Otra tumba que me interesa es la del visir, acordaros, la cúspide de la administración egipcia, la tumba del visir Usermón. Bueno, su cámara funeraria ya no está dentro de la tumba, que sería esto de aquí, sino que se excava en la entrada de la misma con un pozo y un pasillo muy largo. A través de ellos se llega a este espacio. Lo fundamental es que Usermón está usando... es el único personaje privado de todo el Reino Nuevo que recurre al repertorio de textos funerarios de la realeza. Y más concretamente está usando las mismas composiciones que tendría el monarca reinante de este momento, acordaros cuando hemos hablado de la cronología. Bueno, pues las mismas composiciones que usa Tutmosis III en su tumba del Valle de los Reyes, Usermón las está cogiendo para decorar su cámara funeraria. Nuestra tercera fuente, ¿cuál es? Nos vamos a la tumba de Amenemhat, que es la persona que está subordinada al visir Usermón, que se encarga de llevarle las finanzas, ¿vale? Bueno, pues su cámara funeraria es accesible a través de un pozo que se encuentra al final de su tumba. Se entraría por aquí a la tumba, llegamos al nicho aquí, al santuario, y se abre un pozo de nuevo profundo y llegamos a un espacio que está también completamente decorado en sus paredes con textos funerarios. ¿Qué me interesa de Amenemhat, perdón? Bueno, pues Amenemhat os he dicho que es como un representante de una élite de segundo grado y sin embargo él tiene suficientes recursos para decorar su tumba. Como Amenemhat estaba al cargo de decorar la tumba del visir Usermón, lo que me interesa saber es si estaba llevándose a la vez una serie de recursos de la tumba del visir para poder decorar su propio monumento, ¿no?
Y la cuarta y última tumba de la que me ocupo es la tumba de Najmín, que fue el supervisor del doble granero y el supervisor del granero de Amón, o sea que también ocupa puestos bastante relevantes. Aquí hay una cosa curiosa y es que la cámara funeraria no se encuentra en la propia tumba de Najmín, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Sino que se construye en un nivel superior. Este nivel superior de la colina corresponde a la tumba de su hijo. Bueno, pues Najmín coge el patio de su hijo para construirse un pozo funerario que desemboca en una tumba, en una cámara funeraria, que es la que tenéis aquí en pantalla, y que está decorada las paredes con textos de las pirámides y textos de los ataúdes. Hay una cosa fundamental de Najmín, y por eso también lo elegí, y es que es uno de los únicos casos que tenemos en Egipto donde hemos encontrado los modelos que se usaron para copiar los textos en las paredes, escritos sobre óstraca. Esto que tenéis aquí es un óstracón. Un óstracón es un trozo de caliza o de cerámica que tendría unas dimensiones, esto tiene una dimensión de un DIN A4, imaginaros para tenerlo en la mano, donde se copia un texto que es el que se transcribe a las paredes. ¿Por qué es importante esto? Porque los artistas o los escribas egipcios no se aprenden las composiciones de memoria, ¿vale? Sino que usan un modelo que están transcribiendo a las paredes. ¿Qué pasa? Que los modelos originales, esos se conservan en la biblioteca de los templos, esos son demasiado valiosos para llevárselos, digamos, a un sitio donde hay polvo, donde hay mucho trajín, ¿no? de trabajo. Entonces, lo que se hace es que unos sacerdotes acuden a las bibliotecas, eligen una serie de textos, los copian en un modelo intermedio y ese modelo es el que se lleva a la tumba. Digamos que aquí tenemos, ¿vale?, ese soporte intermedio que es el que se usa para copiar los textos al soporte final, que es el de la tumba. Pero el modelo intermedio ya no tiene valor y entonces se desecha. Y esto se encontró en unas excavaciones arqueológicas y lo que nos permite es que si analizamos cada detalle del modelo y de la copia, podemos ir siguiendo paso a paso cómo trabajaba un escriba. Es decir, podemos saber si copiaba tal cual el texto o si los estaban adaptando un poco cuando cambiaban de soporte. Incluso qué fallos cometían, porque tenemos, como digo, el original y la copia. Y esto es algo que se ha conservado en muy, muy pocos casos en Egipto. Bueno, de todas las cuatro cámaras funerarias que hemos visto, me interesa resaltar que tres ya están publicadas. El problema es que las monografías o las ediciones de textos, fijaros que son manuscritas, algunas tienen hasta más de 100 años de antigüedad, ¿no? Y en estos libros, además, pues muchas veces solo se incluyeron imágenes en blanco y negro, con las que nosotros no podemos llevar a cabo un estudio sistemático para responder a nuestros interrogantes, para saber cómo trabajaban los escribas egipcios, cómo era su formación, todo lo que hemos visto al principio en el primer bloque. Así que de esta falta de datos, pues es de donde nace el trabajo de campo, que este sería como el tercer gran bloque. Y si te parece, Luis, después de haber visto un poco cuál es la teoría, cuáles son los interrogantes, y luego haberos enseñado cuáles son los documentos a los que yo aplico mis interrogantes, antes de pasar a deciros qué hago exactamente con esos documentos, pues si quieres, si hay alguna pregunta, algo que os interese saber. Yo lo primero que te preguntaría y que trasladaría es qué sientes tú al tener esos documentos, Lucía. Pues me siento privilegiada, la verdad, porque es un conjunto bastante único de datos y poder trabajar en ellos in situ. Porque ya os explicaré que hacemos una toma de datos, ¿no? Utilizamos todo tipo de tecnología que esté a nuestro alcance en Egipto, ¿no? Pero poder trabajar in situ en estos espacios es que realmente sientes muy próximo al escriba. Ya os explicaré, cuando podemos determinar que un escriba es diestro, es que realmente siento el agobio que tenía ese escriba diestro cuando estaba en las últimas columnas de una pared chocándose con la pared de al lado, y me parece un trabajo fascinante. Pues vamos allá, a ese trabajo de campo, Lucía. Sí, no hay más preguntas entonces de momento. Pues ahora. Bueno, pues este trabajo de campo, como os he explicado, pues ha estado centrado principalmente en las tumbas de Yehuti, que tenéis aquí a mano izquierda, y en la tumba de Najmín.
En realidad, yo os presento lo que estamos haciendo, pero detrás hay un equipo donde hay varios especialistas, donde intervienen arqueólogos, porque estos espacios a veces aparecieron colmatados de tierra y entonces hubo que excavarlos. Ya os conté que en la tumba de Yehuti, por ejemplo, parte del techo se había deteriorado y entonces cayeron fragmentos. Incluso el espacio en origen era más pequeño y en época de Yehuti se decidió ampliar, se tiraron dos paredes completamente decoradas, que todavía no entendemos por qué, se echaron abajo para ampliar el espacio y se han encontrado fragmentos de esa decoración original, ¿no? Bueno, pues los arqueólogos han sido los que han recuperado todos esos fragmentos, luego están los fotógrafos, los topógrafos, los arquitectos, los restauradores, los geólogos, ¿no? Los químicos. Como digo, yo soy solo la portavoz de un grupo más amplio. Como hemos visto, la tumba de Nahmin ya está publicada, pero en el caso de la tumba de Yehuti, que es un monumento inédito, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con el trabajo es transcribir los textos con programas de escritura jeroglífica, con software especializados para poder hacer el estudio, ¿no? Como veis, esto es una transcripción de esta sección de aquí. Además, como os he contado, en el caso de Yehuti, pues nos encontramos con 900 fragmentos que aparecieron en el proceso de excavación y que nos sirven para ir recomponiendo un puzzle bastante grande, que primero buscamos las uniones in situ y luego pues con Photoshop también recomponemos cómo habría sido la decoración original. El hecho de que nos encontramos con paredes que están rotas, con fragmentos que están caídos, al principio nos puede parecer una desventaja, pero en realidad es una ventaja muy grande porque nos permite ver cómo es el sustrato que está detrás. Acordaros lo que os he comentado antes de la importancia de estudiar los soportes, ¿no? Que los textos no son solo los textos que están en la superficie, sino que tenemos que ver cuál es su contexto. Y cuando tenemos una pared que está rota, pues podemos mirar por debajo. Y cuando tenemos fragmentos que unen entre sí, los podemos ver de lado y podemos ver, esto es la roca madre, ¿vale? Y esto de aquí es la parte de argamasa que se pone para regularizar la superficie. Cuando la superficie que se está tallando, cuando la roca madre es muy irregular, hace falta poner una capa que allane todas esas diferencias, ¿vale? Entonces, si nos vamos al otro ejemplo que tenemos, aquí tenemos la caliza que es de muy mala calidad, se producen lascas con mucha facilidad, tenemos que poner una capa de mortero primero para enrasarla y luego tenemos que poner una serie de capas con distintos grados de cal que nos permiten crear una superficie lisa y blanca que es sobre la que nosotros, bueno, nosotros no, los escribas egipcios van a trabajar, ¿no? Bueno, pues en las tumbas, ¿qué es lo que hemos hecho para trabajar y para llegar a conocer a los escribas? Pues tenemos que documentar de forma exhaustiva todas las superficies digitales, originales, y usando para ello técnicas digitales que están a nuestra disposición. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tomar fotografías a alta resolución y en color, tanto de cada una de las paredes como de los pequeños detalles. Vamos como haciendo un barrido de la superficie para poder llegar a las pinceladas, que es a lo que a nosotros nos interesa. Fijaros cómo se ven los brochazos que dejan, cómo se ve dónde recargan de tinta, porque aquí se van quedando sin tinta y de pronto vuelven a, digamos, a recargar al tintero y se ve mucho más negro, ¿no? Todos esos pequeños detalles hay que verlos con fotografías prácticamente que nos dan una visión milimétrica de la superficie. ¿Qué hacemos también con técnicas digitales? Bueno, pues hacemos fotogrametría, lo que nos permite documentar todo el objeto con mucha precisión. Tomamos cientos de imágenes de un objeto o de una superficie, en nuestro caso, desde distintos puntos de vista. Y después todas estas fotografías se procesan con un software, se unen y se genera un modelo tridimensional del objeto en cuestión, o se generan lo que llamamos ortofotografías, que son fotografías corregidas o desplegadas. Fijaros que las lentes tienen una distorsión, que las superficies tienen una distorsión porque son muy irregulares. Esto tiene un montón de abombamientos, ¿vale? Aquello que os he dicho de que las paredes son difíciles de tallar. Bueno, pues con una ortofotografía lo que hacemos es como desplegar la imagen y tenerla mejor para poder estudiar los textos. ¿Qué hacemos también? Bueno, pues usamos programas especializados de revelado y de retoque fotográfico que nos permiten pues, manipular todo tipo de parámetros de luminosidad, de exposición, de contraste y nos permiten aplicar filtros para conseguir
ver cosas que no son visibles a primera vista. Fijaros que esta es la toma que se hace y una vez se ha procesado la imagen, pues tenemos una visión mucho más nítida de todos los textos. También utilizamos programas especializados de retoque fotográfico, como algunos que fueron creados para analizar las pinturas rupestres. Pinturas que, por ejemplo, están hechas con trazos rojos, donde no hay mucho contraste entre el soporte y la tinta, a veces es difícil saber qué se escribió en rojo. Si esta es la imagen de cómo sería en la actualidad, ¿no? La pared, aplicando distintos filtros, fijaros que estas son las partes escritas en rojo. Bueno, fijaros cómo se ven, por ejemplo, aquí, cómo resalta, ¿no? Lo que hacemos es aplicar distintos filtros para llegar a descubrir mejor esos trazos o ver partes de la decoración que estaban perdidas porque la superficie está lavada, está erosionada. Bueno, pues intentamos utilizar todo lo que la tecnología pone a nuestra disposición. También hacemos fotografía con luz ultravioleta porque nos permite captar aquellas ondas de luz que están más allá de lo que el ojo humano puede ver. Por ejemplo, revela información que está por debajo de la capa superficial, cuando hay un repinte, cuando hay una corrección, cuando se han usado determinadas sustancias. Por ejemplo, los barnices brillan mucho con luz ultravioleta, ¿no? Pues todo esto nos está dando información. Así que usamos todas estas técnicas fotográficas para no solo mejorar la legibilidad de un objeto y de los textos, sino para empezar a analizar su forma material, aquello que os he dicho que también es importante. Y luego, pues cuando tenemos todas estas imágenes, también acudimos in situ, ¿no? a trabajar en las tumbas, lo que os he dicho que me parece como la parte más fascinante del trabajo. Y entonces hay que analizar en persona todas las marcas que nos vamos a encontrar en los soportes de escritura y que pueden ser marcas lingüísticas, o sea, textos, o signos no lingüísticos, que luego veremos la importancia que tienen. ¿Y para eso qué usamos? Bueno, pues usamos lupas, usamos fuentes de iluminación desde distintas ángulos, ¿no? Que también os enseñaré la importancia que tienen. Y volviendo a algo que he comentado en los bloques anteriores, cuando he hablado de la teoría, de que era la filología material, os he llamado la atención sobre el hecho de que la filología material lo que intenta es poner el énfasis en la idea de que la escritura es un proceso dinámico, ¿vale? Es un proceso intelectual y sobre todo un proceso físico, que no se nos olvide que escribir es algo material. Y es un proceso físico que implica varias etapas de actividad que van dejando huella, y esa es la huella que yo quiero rastrear, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es un análisis muy minucioso de varios elementos para poder entender cómo se planificó y cómo se ejecutó la decoración en estas cámaras funerarias. Vámonos a las partes más concretas, ¿no? Tenemos que analizar, como os he dicho, el soporte material, incluida todas las imperfecciones que puede tener la superficie, porque cuando estamos viendo un texto, en principio nos puede parecer que hay signos que están peor ejecutados, ¿no? Como más borrosos, más... se le ha emborronado aquí la superficie. ¿Y qué hacemos? Aplicamos luces rasantes y vemos que la parte correspondiente a signos peor ejecutados corresponden a sitios donde la superficie, por cualquier causa, no está perfectamente lisa. Así que antes de juzgar a un escriba y pensar, uy, mira, aquí la verdad que se le fue el pincel, pues tenemos que analizar, ¿no?, con mucho detalle cómo son las superficies que están detrás. ¿Qué hacemos también? Analizamos los utensilios de escritura que utilizaron. Os he comentado que para escribir usaron estos juncos que cortan en bisel, que mastican la parte superior y lo separan las fibras como para crearse una especie de pincel. Bueno, pues este instrumento tan rudimentario lo que permite es hacer trazos con una variedad de formas. Fijaros, permiten hacer círculos, permiten hacer líneas rectas, permiten combinar en un mismo signo trazos muy gruesos y muy finos. Fijaros, este es casi mi signo favorito, que es un cocodrilo, creo que se ve muy bien, ¿no? Aquí. Bueno, pues fijaros cómo se le han hecho con trazos mucho más finitos, pequeños detalles, ¿no? Incluso podemos ir viendo cómo se va desvaneciendo la tinta. Fijaros aquí, se pasa de un signo muy negro, aquí las patas de este bóvido, esto, ¿vale? Es un toro, las patas ya se están desvaneciendo la tinta y el escriba tiene que volver a recargar de tinta para poder seguir escribiendo. Luego veremos la importancia de las recargas del pincel, ¿no?
¿Qué podemos analizar también cuando me refiero a que hay marcas no lingüísticas que nos sirven para ver cómo trabajaban sobre las superficies? Pensad que tienen una superficie blanca, ¿vale? Y que hay que compartimentar esta superficie, hay que crear estas líneas verticales y hay que distribuir los textos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando queremos cuadricular? Pues a lo mejor vamos con una regla, ¿no? Marcamos con centímetros y luego ya trazamos líneas, ¿no? Si lo hiciéramos de forma manual. Bueno, si nos fijamos en pequeños detalles, por ejemplo, no sé si veis que aquí hay puntos. ¿Se ven los puntos en esta parte de aquí? Los tres. Y si vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos rayas a distintas alturas. Se han trazado una serie de rayas y luego se ha hecho una raya vertical. Fijaros cómo están trabajando los escribas egipcios para delimitar columnas que tienen exactamente 3 centímetros de ancho, ¿no? Incluso si nos fijamos, a veces los brochazos que se usan para unir las líneas son un poco vastos. O hay veces que se les han ido los registros, fijaros que se les pasan las líneas de un registro a otro. Aquí se les ha ido prácticamente el pincel y eso nos podría indicar que el trabajo está hecho con cierta premura. Esto también nos indica, se trabajaba lento, se trabajaba rápido, cuál era el grado de precisión. El resultado final es muy bonito, pero si nos fijamos en los pequeños detalles, que es a los que yo voy, creo que se pueden ir viendo un montón de cosas de cómo era la dinámica de trabajo que hay detrás, ¿vale? ¿Qué tenemos si nos vamos a los márgenes de los textos? Esto que os digo de que hay que ver todas las marcas que no son lingüísticas. Fijaros aquí lo que tenemos, esta línea roja la hemos llamado marca de distribución de los contenidos, porque coincide con el comienzo de un capítulo. ¿Os acordáis lo que os he dicho de que se copia un capítulo detrás de otro de estos textos? Pero cuando el espacio está en blanco, hay que distribuir el contenido, hay que calcular el espacio que debía ocupar cada capítulo. Es decir, hay una cuidadosa planificación previa detrás de la que nosotros hemos perdido prácticamente todos los pasos. Y entonces tenemos que ir poco a poco a través de esas marcas que quedan, ir recomponiendo cómo era el proceso. Incluso parece que se produjeron rectificaciones, ¿no? Porque cuando se columna todo el espacio, de pronto hay que borrar líneas que habíamos hecho previamente. No sé si veis aquí que el espacio que corresponde a una viñeta también se hizo primero, se pusieron las marcas estas verticales y luego hubo que raspar la superficie. O sea que hay una planificación, hay una ejecución, pero también hay rectificaciones constantes, ¿no? Que a nosotros nos dan muchos datos. Cuando se introducen viñetas, cuando se hacen imágenes, bueno, pues hay que calcular el espacio que ocupan, cuáles son las proporciones del cuerpo humano. Y si nos vamos al detalle, no sé si se ve aquí en la zona de la nariz que hay un trazo rojo. Esta figura está trazada en rojo primero y luego ya en negro color, ¿no? Se introducen todos los detalles, pero hay una planificación previa, que es lo que nos interesa ir recuperando. Incluso nos vamos a fijar en una tontería que nos puede dar mucha información. Los textos se escriben en tinta roja y negra, ¿vale? El negro corresponde normalmente al cuerpo principal del texto. Y el rojo, pues suelen ser títulos, suelen ser colofones, suelen ser secciones que nos interesa resaltar. Por ejemplo, esto es un diálogo donde se está preguntando al propietario de la tumba que tiene que recomponer un barco celeste que le va a llevar por el más allá, pues cada parte del barco le hace una pregunta. Le dice, por ejemplo, di mi nombre, le dice el mástil, ¿no? Y aquí en negro dice, pues el propietario de la tumba, que se llama Yehuti, aquí vienen los títulos y su nombre, y en rojo continúa la respuesta que está dando. Siempre el bloque siempre es igual. Una pregunta que le hace la parte del barco, el nombre del propietario y la respuesta. Bueno, pues si nos fijamos en esto, uno pensaría que en origen se copia el texto en rojo, luego se copia la parte en negro que está aquí y luego se copia el texto en rojo otra vez. Bueno, pues la parte de tinta negra está superpuesta a lo rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se copia toda la sección en rojo que está arriba y abajo y luego se introduce en medio esta parte negra. ¿Por qué? Porque así evitamos estar cambiando de tinta constantemente, evitamos que se nos sequen los pinceles, ¿no? Hay una parte, cuando se copia este texto se deja toda esta parte en blanco primero, esta parte en negro y luego se introduce después, ¿no? Por una cuestión puramente práctica, pero que a nosotros nos sirve para ir viendo cómo trabajaban los escribas. Bueno, otro de los objetivos que me he marcado en el proyecto es intentar aproximarme a la figura del escriba en tanto que colectivo y como individuo, ¿no? Es decir, rastreando todas aquellas huellas que quedan en los textos
vamos a intentar ver cómo era la formación de este grupo, pues ver si los signos están trazados de forma estandarizada o de forma homogénea en todas las tumbas o no. O, por ejemplo, vamos a centrarnos en lo que llamamos los signos hieráticos. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso para explicaros un par de cositas de lengua para que veáis bien, ¿no? ¿Por qué me interesan los signos hieráticos? ¿Os acordáis que cuando hemos hablado de sistemas de escritura os he dicho que existían varios, pero yo me quería centrar en tres, ¿no? Hemos hablado del hierático, que es el más abstracto, donde prácticamente no reconocemos los referentes de los signos. Hemos hablado del jeroglífico cursivo y hemos hablado del jeroglífico, que es el más iconográfico, el que representa más las formas en detalle, ¿no? Bueno, pues el hierático representa la primera fase escolar de los escribas. Cuando ellos empiezan a escribir, cuando empiezan a aprender a escribir, empiezan por este sistema, que es el que van a usar en su vida cotidiana, cuando están escribiendo textos de la administración, textos de su vida cotidiana, cartas, etcétera, lo hacen en hierático. Y el hierático siempre se escribe en líneas y siempre va de derecha a izquierda, ¿vale? Cuando van avanzando en su formación, los escribas aprenden otros sistemas, que son los más icónicos, como el jeroglífico y el jeroglífico cursivo. Y esto supone un grado de especialización a la que no llegan la mayoría de los escribas, ¿vale? El jeroglífico cursivo, que es este que tenemos aquí, se usa sobre todo para textos religiosos y se usa en un formato completamente distinto. Se usa en columnas. Y además, la lectura es a la inversa que el hierático, porque aunque cuando vosotros veáis un texto jeroglífico, para saber por dónde se lee, hay que ver hacia dónde están mirando los signos que reconocemos, como los pájaros o este chacal, ¿no? Nosotros leeríamos en contra de ellos, como mirándolos de frente, ¿vale? Los textos religiosos tienen todavía una peculiaridad más, y es que las columnas no se leen de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Entonces, después de todo este follón, que no sé si ha quedado muy, muy claro, lo que os quiero contar es que cuando tenemos a escribas que están entrenados en textos hieráticos que van en líneas y de derecha a izquierda, que se ponen a escribir un texto en jeroglífico cursivo, en columnas, pues muchas veces acaban deslizándose pequeños signos hieráticos que forman parte de su formación primera, ¿vale? Cuando se enfrentan a un texto que es radicalmente distinto a su cotidianidad, pues muchas veces surgen de forma espontánea aquellos signos con los que ellos están más familiarizados, que son los signos hieráticos, y con los que habían empezado su proceso de formación. O sea que fijarnos en los signos hieráticos que hay en un texto en jeroglífico cursivo nos ayuda a entender cómo era la formación de los escribas, ¿no? Entonces, uh-huh. Si quieres, antes de contar una serie de cosas más, si quieres, sí. Uh-huh. Si ha surgido alguna pregunta. Tenemos un par de preguntas sí, vinculadas con la tecnología también. La primera de ellas nos la traslada José Antonio Ruiz. Te pregunta en concreto, Lucía, ¿qué tipo de luces utilizáis para no dañar o alterar las inscripciones? Son LED. Bueno, no tenemos corriente eléctrica en las cámaras funerarias, en algunas de ellas, en otras sí. Y entonces utilizamos focos LED con uh-huh. Baja temperatura, y eso está todo muy, muy controlado. Apuntaba también When Light Been Love, que el libro Descifrando el Lengua ayuda a entenderlo. Es otro de los apuntes que nos hacen. Y Juan Ignacio Torregrosa pregunta ¿qué composición tienen los tintes que usan, Lucía? La tinta. Pues mira, en eso estamos trabajando ahora, porque en 2000, la última campaña que hicimos de trabajo fue de enero a marzo, ¿vale? Y volvimos prácticamente antes de que empezara el confinamiento. Y este año nos acompañó un grupo de químicos del Instituto de Estudios de la Materia, también del CSIC, lo que buscamos, ya que en el CSIC hay tanta multidisciplinariedad, pues intentar aunar esfuerzos de humanidades con ciencias más puras, ¿no? Y entonces ellos llevaban una máquina de Raman portátil, con el que se pueden analizar las tintas con técnicas no destructivas. Y todavía están analizando los resultados. Pero parece ser que carbón amorfo y distintos tipos de carbón, desde más cristalino a más amorfo. El carbón es la forma más sencilla de obtener tinta negra, ¿vale? Carbón pulverizado.
Pero es que ellos están determinando que tienen muchos más componentes las cintas, que realmente son muy complejas, que se pueden usar óxido de manganeso, incluso grafito, ¿vale? Y que se usan también otros componentes que ellos llaman dispersantes. Se usa blanco en la tinta negra para diluirla un poquito más. Y lo que a mí me gustó de la colaboración con los químicos, bueno, ya os voy a desvelar algunas cosas, pero de un bloque en el que íbamos a entrar ahora, que era cómo distinguir manos de escriba. Bueno, pues en una pared de una tumba, por una serie de características que ahora os voy a enseñar, se pudo determinar que había dos escribas, ¿vale? Bueno, pues donde yo determinaba que existían estas dos manos, los químicos analizaron las tintas y la composición de las tintas variaba. O sea que una observación desde el punto de vista más humanístico se corresponde con una afirmación desde el punto de vista químico. Y para el rojo, por ejemplo, lo más frecuente son los óxidos de hierro, de hematites, manganeso, hay una, vamos, te dan colores desde el más anaranjado, marrón, rojo, ¿no? Se pueden obtener esos. Y las tintas tienen pigmento, tienen aglutinante. El aglutinante, el problema es que no se identifica bien en los análisis. Los componentes orgánicos dan muchos problemas, pero seguramente por pigmentos que se han analizado en museos con técnicas súper sofisticadas, ¿vale? Fueran goma arábiga, cola de pez, etc. La goma arábiga es la resina de las acacias. Y luego agua, o sea, necesitas tinta, goma, un aglutinante y agua. Todo separado. Los escribas seguimos, Lucía, que no hay ninguna otra pregunta más, así que vamos a descubrir un poquito más sobre los escribas. Vale, bueno, pues las cámaras funerarias, como digo, nos dan la posibilidad de acercarnos mucho al escriba y ver prácticamente todos los movimientos de su pincel. Y para llegar a estas conclusiones hay que individualizar manos de escriba. ¿Y cómo hacemos esto? Pues definiendo una serie de criterios formales y que yo he agrupado en estas categorías y que os voy a ir señalando poco a poco. Son tres grandes grupos de aspectos más generales, como de formato, distribución, de aspectos más específicos de los signos y de aspectos de la práctica de ponerse a escribir, ¿no? En los aspectos más generales, bueno, ¿qué tenemos? Pues los tamaños de los propios signos o incluso las distancias a las líneas que están demarcando las columnas, la separación entre los signos en un plano vertical, o si la línea de escritura pues es recta, es onduleante, ¿no? O se tiende a inclinar hacia un lado. En este caso, como hay líneas demarcando, no se nota tanto, pero podría ser un criterio. Fijaros que entre los escribas estos que os decía que se han podido determinar en una pared, hay una diferencia nítida entre aquí, nuestro compañero el escriba A, que tiene unos signos muy condensados, una escritura muy densa, y el escriba B, cuyos signos son mucho más grandes, a veces incluso se saltan a las columnas, ¿lo veis? Pisan las columnas que delimitan y están más aéreos, están mucho más separados entre sí. ¿En qué nos podemos fijar también? Bueno, pues en aspectos que son específicos de los signos. Y estos ya son análisis de paleografía, ¿vale? La morfología, ¿qué quiere decir esto? La forma que tiene un signo. O si tiene más o menos detalles. Esto es el signo jeroglífico de una cara, ¿vale? Fijaros que a la cara se pueden añadir signos interiores, detalles interiores, perdón, o incluso las orejas, o se puede hacer de forma muy esquemática. O sea que aquí tenemos a dos escribas que están formando sus signos de forma completamente distinta y que nos sirven para distinguirles, ¿vale? El grosor de los trazos, el propio instrumento que están usando, pues puede dejar trazos más o menos gruesos. ¿Qué llamamos ductus? Es como el lado tecnológico del signo, es cómo se construye un signo, cuántos trazos se usan, cómo se superponen, en qué dirección van. Esto es el signo de un pájaro. Si lo descomponemos en trazos, vemos que primero se hizo este de aquí, por encima se superpone esta parte y luego vienen las patas, ¿no? Pues analizamos los signos también así y vemos que hay diferencias entre escriba. ¿A qué llamamos módulo? Bueno, pues el módulo es la proporción alto-ancho de los signos y lo que nos dice es si tienden más hacia la horizontal o hacia la vertical. Ya veis que el módulo y el ángulo de inclinación también nos sirven para distinguir a dos escribas perfectamente. ¿Qué otra cosa miramos? Perdón, antes de pasar a lo siguiente. Cuando se hace el análisis de paleografía, los especialistas nos dicen dos cosas. Y es que los mismos signos de una persona pueden presentar mucha variación interna. Fijaros, nosotros, si hacemos un análisis de nuestra forma de escritura,
Pensad cómo varían nuestras propias letras si estamos escribiendo una carta formal o si es una nota rápida, si estamos cansados, si no tenemos mucho espacio en el folio que hemos cogido, si la tinta del bolígrafo no está fluyendo bien, si la superficie es rugosa, si estamos en un folio o hemos cogido una servilleta de un bar. Bueno, pues es que lo mismo les pasa a los escribas egipcios, ¿no? Que hay una multitud de factores que afectan a la forma de un signo. ¿Y qué nos dicen los análisis de paleografía también? Que los signos más mecánicos son los más frecuentes y nos tenemos que fijar en los más frecuentes porque se hacían de forma más instintiva. Si el signo es muy complejo, pues uno se para y lo hace con mucho más cuidado y esos no nos sirven para distinguir manos de escriba, ¿vale? Tenemos que ir a los más frecuentes y a los más mecánicos. ¿En qué otras cosas nos podemos fijar? Pues en la ortografía, en cómo están escritas las palabras. Bueno, aquí no os voy a dar mucho la lata con el sistema de escritura jeroglífica, pero cuando se escribe una palabra se pueden elegir distintos signos. Aquí tenéis dos veces escrito por nuestro escriba A y nuestro escriba B el nombre de dos dioses. Y el último signo es el que nos indica como el campo semántico de la palabra. Esto es una figura arrodillada de un dios, una figura arrodillada de una diosa, y aquí lo que tenemos es un escriba que ha elegido distintos signos para expresar lo mismo. ¿En qué nos podemos fijar también? En la presencia de signos hieráticos que hemos hablado. Fijaros que se escriben incluso en la misma columna, esto que es un pajarillo, ¿vale? Esta es la forma jeroglífica cursiva de este mismo signo que se ha escrito más abreviado en hierático. O sea, que un escriba puede elegir qué tipo de signos está usando. Acordaros eso que os he dicho, de que la presencia de signos hieráticos nos delata cuál era la formación del escriba. Las manchas de tinta, ¿por qué son importantes? Porque nos indican la habilidad en el manejo de los pinceles, si está muy emborronada la superficie, si está todo lleno de manchas, ¿no? Las recargas de pincel, esto es una cosa fundamental porque podemos llegar a determinar en qué punto el escriba está interrumpiendo la copia del texto porque se ha quedado sin tinta y está volviendo a recargar su pincel. ¿Y por qué es importante esto, que ha cobrado una importancia fundamental en los últimos años? Porque nos indica cómo interactúa el escriba con el texto que está copiando. Fijaros que si un escriba recarga de tinta en unidades semánticas y, por ejemplo, al principio de las columnas o después de mucho texto, está implicado mentalmente con el texto que está copiando, porque incluso como él ha memorizado una unidad, la copia entera, incluso cuando se está quedando sin tinta, ¿vale? Escribe todo el sintagma que él es capaz de reconocer. Y entonces eso lo vamos a notar con recargas, pues normalmente al principio de las columnas, ¿vale? O después de unidades sintácticas significativas. Pero si un escriba no entiende el texto que está copiando o le interesa más el resultado, va a recargar más veces su pincel porque quiere que todo quede negro y muy homogéneo. Incluso recarga a mitad de una palabra de tinta, ¿vale? Vosotros, si pensáis que estáis escribiendo con una pluma, ¿vale? Que tenéis que recargar en el tintero y habéis memorizado una frase y queréis escribirla entera, seguramente lleguéis hasta el final, incluso si os quedáis sin tinta. Si no estáis entendiendo lo que estáis copiando, vais a recargar cada dos o tres signos. No sé si se entiende esta diferencia de las recargas de tinta y por qué son importantes a la hora de entender a los escribas. Pero incluso el tema de las recargas de tinta a nosotros nos sirve para reconocer procesos de relectura. Fijaros que un escriba ha copiado esto y de pronto vuelve atrás y lo que hace es poner un poquito aquí de tinta, un poquito aquí y un poquito aquí. A mí me recuerda cuando nosotros releemos un texto y ponemos los puntos sobre las íes, ¿no? Prácticamente están eso, volviendo atrás. Incluso podemos saber cuándo se corrigió un fallo, si se ha hecho con tinta fresca. Aquí tenemos un escriba que ha copiado un texto y cuando vuelve sobre él se da cuenta que hay un error. Recarga de tinta su pincel y con tinta fresca vuelve al texto y lo corrige, ¿no? Que es lo que me interesa del tema de las recargas. ¿Qué más podemos utilizar para distinguir manos de escriba? Bueno, pues la división de las palabras. Tenemos un texto escrito en columnas y ¿qué pasa cuando lleguemos al final de una columna? ¿Se intentan cortar las palabras o se apiñan los signos al final para no dividir las palabras, ¿no? Eso también es un factor. O los errores que se cometen. Y en errores, pues aquí tenemos todo tipo de omisiones, sustituciones, adiciones, cambios de posición, de signos, de palabras, de frases. Aquí lo que me interesa, más allá de elaborar toda una tipología compleja de cómo son los errores, es poder determinar sus causas y saber
¿Qué los está produciendo? ¿Son factores mentales? ¿Son factores materiales? Por ejemplo, cuando nos encontramos con un texto muy repetitivo, un escriba se desconcentra. Aquí en este texto, ¿qué quiere decir? Horus es quien rescata, Horus es el padre, Horus es la madre y Horus es el hermano. Bueno, pues ¿qué nos encontramos? Con que a veces se les ha olvidado escribir una frase o se les ha olvidado escribir el signo de Horus, ¿no? Incluso signos que son muy parecidos como los de las aves muchas veces llevan a confusión. Cuando se cambia de columna, cuando se recarga de tinta, muchas veces uno pierde la concentración y vuelve a escribir algo que ya ha escrito o omite un signo. Fijaros en esta palabra que hay aquí. Bueno, pues después de escribir este grupo de dos signos y está volviendo, veis que se ha quedado sin tinta después de escribir esta lechuza, vuelve a recargar y ¿qué hace? Comete un error, está repitiendo los mismos dos signos dos veces porque se ha desconcentrado al volver al tintero. ¿Veis cómo detrás de los errores, nosotros podemos hacer una tipología simple, pero lo que me interesa, como os digo, es ir más allá, ¿no? Y también las correcciones son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cuando borramos nos distinguimos en la forma de borrar. A veces somos muy concienzudos y borramos y dejamos un borrón, un tachón, como el que ha dejado este escriba. Y a veces borramos más flojito y aquí tenemos la huella de un signo que no ha llegado a ser eliminado del todo. Y las correcciones a veces no solo es borrar, es introducir cosas que se nos han olvidado. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, los signos son más pequeños, se intercalan a veces ahí entre las columnas como uno puede, o como he dicho antes, se hacen con tinta fresca, es decir, se relee el texto y se vuelven a añadir aquellos signos que nos hemos olvidado en el proceso de copia, ¿no? Y una vez hemos determinado todos estos factores para distinguir manos de escriba, pues lo que yo hago es distribuirlos en la superficie. Esto es lo que llamo la estrategia de mapeo. El mapeo, poner cada cosa en su sitio, lo que nos sirve es para distinguir manos de escriba, para identificar tendencias, para ver qué peso tienen las condiciones materiales en las que se está copiando un texto. Fijaros que aquí estamos en la confluencia entre dos paredes, ¿vale? Tenemos a un escriba, que seguramente fuera diestro, os lo estoy desvelando ya. ¿Y por qué sabemos esto? Cuando yo he comparado las manos de escriba en esta pared de aquí, me di cuenta que el escriba encargado de la mitad derecha escribe muchos más signos hieráticos que su compañero de la pared izquierda. Pero cuando hago el mapeo, cuando distribuyo todos estos factores y lo contabilizo, el 50% de los signos hieráticos que ha introducido están concentrados en las tres últimas columnas de aquí, antes de llegar a la esquina. Si vosotros pensáis en un escriba que es diestro, que está en la parte ya donde le choca el codo prácticamente con la otra pared, pues tiene dificultades para escribir los signos. Si, sin embargo, no los hace en jeroglífico cursivo todo bonito, sino que los reduce al hierático, que es mucho más abstracto y más rápido, pues su trabajo habría sido más sencillo. Incluso la última columna, bueno, es que está escrita fatal. Y yo cuando me estoy delante de la pared, es que veo al escriba agobiado, que está ahí, que no cabe, que al final está al final de una jornada de trabajo, que está sudando porque está a 14 metros bajo tierra, que sus fuentes de iluminación seguramente sea una llama que le está dando un calor terrible y lo que quiere es salir de allí. O sea, que te ves como muy próxima, ¿no?, a la persona que estaba detrás. Y ya voy a ir cerrando con un par de cosas que os quiero decir, y es que otra forma de acercarnos al escriba individual es ver cómo interactúa con el texto que está copiando a través de todas las decisiones que está tomando y que nos muestra, bueno, pues su grado de formación y sus elecciones personales. Tenemos un modelo, ¿os acordáis del caso de Najmín? Que os he dicho que era único, ¿no?, prácticamente en Egipto, donde tenemos el modelo y tenemos la copia final en la pared, ¿no? Bueno, pues no existe una obligación de copiar el texto signo tras signo exactamente igual. Y a veces el escriba, tiene que ir negociando cosas como la falta o el exceso de espacio o el justificar las columnas. Hoy en día escribimos en Word, le damos a una tecla y nos queda un texto justificado. Pero ¿qué hace cuando un escriba manuscribe un texto? ¿No? Tiene que enfrentarse a un montón de cosas. Incluso tiene que introducir cambios gramaticales para alargar un texto. Y si el cambio es correcto, lo que a nosotros nos está indicando es que hay un proceso de copia activa y que el escriba está entendiendo el texto que escribe, ¿vale?
Así que en el caso de Nagmin, como os digo, para nosotros es una ventana única para ver a los escribas trabajando prácticamente en directo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues cogemos los ostraca, cogemos los modelos, cogemos la pared de la tumba y comprobamos uno a uno qué ha pasado con los signos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que los signos han cambiado de disposición. Los escribas escriben en una especie de cuadrados imaginarios donde se pueden combinar signos horizontales y verticales. Bueno, pues si comprobamos los dos, ha habido una serie de reorganización de los signos, ¿no? Que vemos que hay signos que fonéticamente son iguales, pero gráficamente son distintos. Por ejemplo, en este caso, aquí se ha elegido un signo horizontal, cuando lo transcribe en la pared se ha elegido un signo vertical. Son equivalentes, pero el escriba ha decidido cambiarlo. ¿Qué ha hecho el escriba también? En su modelo hay una serie de signos hieráticos, que son estos pájaros que veis aquí. Bueno, si yo os digo que es pájaro esto, me tenéis que creer, ¿vale? Pero este signo hierático, lo que ha hecho en la pared, cuando se ha ido, lo ha convertido en un ave bien hecha. Ha hecho una transformación de un signo. ¿Y qué ha hecho también? Pues se han producido una serie de errores mecánicos en la copia, se han confundido signos que son muy similares. Esto es un proceso en el que estamos ahora trabajando, ¿vale? Pero hay un dato interesante. Cuando comparamos los modelos y las copias finales, se han producido en esta categoría de conversión de signos hieráticos a cursivos, se han convertido 74 signos, ¿vale? De una categoría de escritura a otra. Bueno, pues hay un único fallo en todo el proceso de copia, lo que nos quiere decir que el escriba es bastante competente. Y bueno, también esto ya para cerrar un poco todo esto, que me gustaría señalar que el estudio de las cámaras funerarias, bueno, no vamos allí y estudiamos los textos y ya nos olvidamos completamente, porque creo que tenemos una labor que hacer de preservación del patrimonio, ¿no? Y en el equipo están integrados restauradores, topógrafos, químicos, en fin, que analizan cuáles son todos los factores de deterioro que están en las superficies, cuáles son sus posibles causas, y estamos elaborando un plan de conservación preventiva. Y lo primero que hemos hecho ha sido acondicionar la entrada de los pozos. Estas son las vistas que tiene uno de los pozos de 14 metros, que desciende hasta la cámara funeraria, y así es como estaba desde 1980. Es decir, una estructura de metal con unas barras que están embutidas aquí en cemento, y lo que teníamos que hacer todos los días para entrar era romper el cemento, quitar las barras de metal y volver a poner el cemento. Eso lo hicimos un día y no era nada práctico para la preservación del patrimonio. Así que lo que hicimos fue instalar una cancela metálica con una puerta que se puede abrir y cerrar. Limpiamos de escombros todo el entorno, pusimos esta estructura y una malla romboidal, porque lo que queríamos es evitar que entre más cascajo, más todo lo que está alrededor, que entre al pozo, incluso que se cuelen murciélagos, porque cuando entramos había murciélagos en la tumba y esos son factores de deterioro. Bueno, pues nuestra plataforma la embutimos en este muro que está alzado para evitar que caiga todo ese derrubio. Y si así estaba en origen, pues así lo hemos dejado, ¿no? Con la idea de que también tenemos una labor que hacer de protección, de evitar que se sigan deteriorando las estructuras con la entrada de escombro, de aves, proteger a los trabajadores, ¿no? También para que el trabajo sea lo más seguro posible. Y bueno, con esta presentación, ahora vemos si os han quedado algunas dudas, lo que os quería decir es que podemos ir más allá de los textos. Hay una canción que se llama More Than Words, que seguro que muchos conocéis, que es que nos más que palabras, ¿no? Los textos son más que palabras para nosotros. Y fijaros que el domingo salió este artículo en El País de una investigación que se está haciendo sobre los manuscritos de Lope de Vega, que están utilizando técnicas muy sofisticadas en manuscritos de la Biblioteca Nacional, donde se analizan las tintas y se ven qué partes de los escritos son de Lope de Vega, qué partes son de sus censores, incluso cómo colaboran los actores poniendo anotaciones, cómo el propio Lope de Vega hizo una serie de dibujitos que no se sabía a quién atribuirlos, pero el estudio de las tintas han demostrado que eran del mismo, ¿no? O sea, que que con este tipo de análisis podemos conocer más sobre las personas que están detrás de los manuscritos. Y con esto que, bueno, pues quería terminar también pues agradeciendo a las personas que están detrás y que como digo, esto es un trabajo en equipo.
Así que no sé si queda alguna duda, algo Quedan que... algunas cuestiones, sí, Lucía, porque desde Libam Cada de Alcoy Rosa Bercher nos plantea si los escribas conocían la duración en el tiempo de su legado, Lucía. Pues mira, pues sí que lo conocían. El escriba está muy orgulloso de ser escriba. De hecho, tenemos varios textos literarios que nos dicen, bueno, son textos hechos por escribas para escribas, ¿no? Pero ellos lo que nos dicen es que la profesión del escriba es la mejor, porque no te ensucias las manos como los alfareros, no hueles a pescado como los pescadores y además... Una tumba, bueno, te la puedes construir, pero se puede derruir. Y lo que queda al final son las palabras y los escritos de los antepasados. O sea que lo mejor para un escriba es ser un escriba, porque lo que te va, pensad en los clásicos. Nosotros ahora rememoramos a los clásicos por las obras que nos han dejado y ellos mismos también lo hacían. Están muy orgullosos de su profesión, incluso visitan monumentos de sus antepasados y dejan grafitis. Si os acordáis, al principio hemos visto un grafiti en una tumba y lo que dice es, soy el escriba tal y he venido a este monumento a verlo y lo he encontrado más bonito que no sé qué, no sé cuántos. O sea que sí que están Y sí que eran muy... conscientes. Sí. También, bueno, saludamos a todos los que nos están siguiendo desde el Iván Cada de Alcoy. Y pasamos ahora a la siguiente pregunta. En este caso nos viene de María Remedios Roldán Moncho. Recientemente nos dice, se han encontrado alrededor de 100 sarcófagos. Plantea, ¿hay escrituras en sus tumbas, Lucía? ¿Vas a poder estudiarlas? ¿Se obtendrá más información que ayude a tus estudios? Bueno, sí que se han encontrado, lo que están inscritos son los ataúdes. Es que nosotros hemos estado viendo tumbas de un periodo concreto de la historia de Egipto, del Reino Nuevo, donde lo que se decoran son las paredes de las cámaras funerarias y el ajuar. Nosotros no tenemos los ataúdes de ninguno de los propietarios de las tumbas, ¿vale? Pero seguramente estarían decorados. Lo que se ha encontrado ahora son ataúdes decorados. Seguramente los espacios no estarían decorados, serían tumbas colectivas donde se han encontrado pues 100 o 150 procedentes de sacerdotes, de personajes de élite. El tipo de estudio que yo estoy haciendo se puede aplicar a cualquier superficie. Tú puedes analizar los textos que tiene un ataúd y determinar si el ataúd se decoró estando en vertical o en horizontal, si el que escribía los textos era capaz de entenderlos o no, cuántos fallos tienen, si los textos están mutilados. Es que hay veces que los textos nos parecen muy bonitos y algunas veces los manuscritos más bonitos son los que más fallos tienen. Pero este hallazgo es de una época, a mí me pilla 1000 años de distancia. La metodología se puede aplicar, pero claro, a mí lo que me interesa es trabajar con un círculo de escribas que se conocía entre sí en un periodo cronológico muy, muy concreto. De nuevo, Rosa Bercher, Lucía, nos pregunta si el contenido de los escritos tenía relación con la historia del enterrado. Pues una pregunta muy interesante. Porque ahí es donde yo estoy intentando ver qué papel juegan los patronos, los propietarios de las tumbas. A ver, están eligiendo textos funerarios de un repertorio que es muy amplio y que en cierta forma está estandarizado. Pero ellos lo que hacen es una selección de textos, ¿vale? Y luego la forma incluso de disponerlos, lo que llamamos una secuencia, qué capítulo sigue a otro, es distinta en cada tumba. En realidad no nos están diciendo nada sobre su vida personal. Eso estaría en la parte de arriba de la tumba que es visitable. En la parte de abajo de la tumba están textos funerarios, a veces milenarios, donde no se introducen detalles de tu vida personal, pero en la selección que se está haciendo de texto, de los textos, en la forma de disponerlos, ya el dueño está dejando como su propia huella. En la parte de arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la biografía, donde nos cuenta qué trabajo hacía, ¿no? Una biografía un poco idealizada, pero donde podemos reconocer algunos aspectos de la vida de estas personas. No sé si estoy respondiendo a... Antonio Velázquez tiene otra duda, Lucía. Dices que en las cámaras no estaban los sarcófagos, que no le queda claro, vamos. Pues es que estas tumbas fueron reutilizadas en la antigüedad, ¿vale? En la propia historia de Egipto y también saqueadas. Entonces, seguramente los cuerpos de los propietarios en origen se depositaran allí. Pero después de estas tumbas son del 1500 a.C. Imagínate
hasta el 2000 todas las vicisitudes que han sufrido. Entonces, son reutilizadas, son saqueadas, son quemadas y no hemos encontrado prácticamente nada del ajuar original de los propietarios. De Najmín, de ese que os digo que están el modelo y la copia, tenemos fragmentos del papiro funerario, pero son fragmentos así y de los aúdes nada. Te preguntaría también, Lucía, ¿con qué momento te quedas de todos estos años de trabajo con esta historia de esa cultura egipcia? Si te puedes quedar con alguno. Me pones en un compromiso. ¿Con qué momento me quedo? ¿Pero momento cronológico o momento de trabajo? Momento de trabajo, claro. Hallazgo de esa sensación de estar delante de un texto o de un descubrimiento que decías, para esto me estoy dedicando yo a analizar los textos de los escribas, para esto estoy en estos proyectos. Pues mira, uno de ellos fue cuando, analizando los textos, yo al principio también era más filóloga tradicional y me interesaba el contenido, hasta que llegué a la cámara funeraria y, como os digo, a 14 metros bajo tierra, que empiezas a sudar, y cuando estaba en la última esquina y me di cuenta que era un escriba diestro, porque es que veía y digo, qué mal está copiado esto, y luego hemos hecho una cosa que es un experimento de epigrafía. Hemos intentado reproducir cómo trabajaban los escribas egipcios. Y entonces hemos, en Egipto también, hemos encalado la pared del hotel en el que nos quedamos, con permiso de los gerentes, y hemos intentado escribir como un egipcio, incluso utilizar sus fuentes de iluminación. Y entonces, ¿qué me llamó a mí la atención? Aquello que yo estaba viendo en la pared, yo me planteaba, ¿esto es fácil o es difícil de copiar? Y entonces nos hicimos nuestra propia tinta, nos hicimos nuestros propios juncos, fuimos con fuentes de iluminación de aceite, intentar reproducir lo que veíamos en las paredes. El agobio que yo sentí que tenía ese escriba en las últimas tres columnas, pues es que cuando lo intentas reproducir, también se siente. Y luego otro momento que me gustó muchísimo fue cuando, como trabajamos en una necrópolis, pues pensamos en el Día de Todos los Santos, cuando vamos a llevar flores a las tumbas, pues uno de los años excavando apareció un depósito de, pues no sé si eran 2.000 o 3.000 jarras de cerámica, algunas de las cuales tenían ramos de flores. Y sacar ramos de flores de hace, del 1500 antes, más del... de antes, 1700 antes de Cristo, que se conservaban completamente secas, pero tal y como las había depositado alguien, yo pensaba en esa persona que estaba yendo allí y en los sentimientos que la impulsaban a hacer ese gesto, y digo, qué distante y qué cercano, ¿no? Son grandes momentos los que tienes la oportunidad de vivir y de transmitirnos, como has hecho en esta conferencia. María Marín te agradece esta charla. Muchas gracias por su información tan exhaustiva y didáctica. Nos dice desde Chipiona, en Cádiz, nos han seguido con mucho agrado. Pues muchas gracias a ti también, María, desde tierras gaditanas. También nos lo agradece Fina Bernat Perades. Muchas gracias por la conferencia. Y nosotros, como organizadores, si no hay ninguna otra pregunta, queremos volver a agradecerte esta casi hora y media de pasión por la cultura egipcia. Hemos descubierto, hemos solventado esa duda que teníamos de cómo podemos saber si era zurdo o diestro, entre otras muchas cosas. ¿Volvéis a Luxor en enero, Lucía? Pues en enero de momento no, hemos tenido que retrasar la campaña por las circunstancias que estamos viviendo, así que también seguramente sea mayo o después del verano, en los dos proyectos en los que participo. La idea es retrasarlo hasta, bueno, pues tener más seguridad. Efectivamente, pues daremos cuenta y volveremos a contactar contigo en ese mes de mayo, esperemos ya con un poquito más de normalidad. Sí. Que volvamos a esa antigua normalidad, no sabemos cómo será. Antonio Blanes también agradece esta conferencia y volvemos a hacerlo nosotros, no sin antes anunciar ya la ponencia de mañana. En este caso pasamos de la cultura egipcia, la Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy pasa de la cultura egipcia a la inteligencia artificial, con una pregunta clave: ¿es posible salvar vidas con algoritmos? A esa pregunta responderá Ana Freire mañana a partir de las 7 también en esta Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy. Lucía Díaz Iglesias, muchísimas gracias de nuevo.
Bueno, pues gracias a todos vosotros organizadores y a toda la gente que lo ha estado siguiendo desde muchos sitios, como veo. Así es, y a todos los que nos habéis seguido, como decía Lucía, de nuevo, muchas gracias por haber estado ahí y nos volvemos a ver y a escuchar mañana miércoles. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.